Hay noticias en Europa, Martu, porque principalmente en el PSG sería noticia Así por el es. diario L'Équipe. Bueno, después el mismo Fabrizio Romano lo confirmó que Neymar habría pedido salir. En la semana se habló mucho de un supuesto ofrecimiento que hizo con el Barcelona. Xavi, después de ganar el trofeo Gamper, no le cerró las puertas, pero dijo: todavía no, yo no hablo de jugadores que no están en el club. Hay que ver qué pasa ahí porque Neymar se quiere ir. Bueno, mencionamos del Al-Hilal que quiere pagar más de 300 millones de sueldo por él. Y está todo ahí tenso. Ya no falta nada para que arranque la temporada. El sábado juega el PSG contra el Lorient. Y curiosamente, ni Mbappé, ni Verratti, ni Neymar participaron de las fotos del Media Day. Así que hay que ver qué pasa ahí. Verratti también tendría las cosas acordadas con el Al-Hilal, pero en el medio aparecieron un montón de equipos europeos a sondearlo. Se habla del City, se habla del Bayern, se habla del Barça, se habla del Arsenal también. Hay que ver qué pasa entonces con Verratti. Y con Mbappé sigue ahí encerrado en su jaula de oro, entrenándose en soledad. Ya no venden camisetas de él, ya probablemente no juegue más. Y está esto que yo siempre me gusta agarrarlo con pinzas, porque hay toda una novela de atrás. El plan era jugar en el PSG 2023-2024, marcharse libre en 2024 al Real Madrid. Obviamente al Khelaifi, el presidente, no le gustó para nada y dijo: no, de acá si no renovás no jugás más. Por eso lo tienen apartado, no viajó a la gira de pretemporada. Y se habla de esto, que Kylian se va a quedar cumpliendo su contrato y no va a ser transferido en este mercado. Va a estar jugando, no va a estar jugando, va a estar apartado. De hecho, lo hacen entrenar en contraturno, así no se cruza nadie, está completamente solo. Me parece un desperdicio de un jugador de esta categoría tenerlo un año apartado. En Argentina, bueno, se nos hizo moneda corriente hablar de esto, pero en Europa, con todos los objetivos que tiene, con la llegada de Luis Enrique, que llegó prácticamente por Mbappé, por ahora está todo cerrado, pero quedan días de mercado. Y yo, para mí, Florentino va a aparecer con 100 millones, algo mucho menor, y va a decir: che, Paco, ¿lo aceptás? Y yo creo que el PSG, antes de quedarse con nada, lo va a terminar aceptando, Eric. pero hay que contar también algo del Real Madrid, que fue un bombazo en el día de hoy, que se rompió Courtois, ¿sí? Uno de los mejores arqueros del mundo. Y el debate ahora es a quién trae. Ya a punto de Abono. empezar la competencia oficial, se habla de Bono. Mira, yo estoy completamente convencido que es el momento del Dibu Martínez, y se lo voy a terminar a cualquiera. Creo que es la No, oportunidad eso que no. tiene. Porque hay algunos, mirá, que van a decir: mirá, en el Aston Villa se comió un montón de goles, bárbaro. Yo le voy a explicar a la gente que lo metió en una Europa League. Le voy a explicar que no es, es lógico que lo van a atacar mucho más al Aston Villa que otros equipos. Y aún así pudo ser figura, ¿sí? Los invito a que vayan a ver los compilados de los partidos y la cantidad de veces que le remataban y el Dibu lo salvaba. Campeón del mundo. No sé qué otra oportunidad tiene. Florentino, maestro, hacelo, papá. Es la oportunidad. Es Sí, más, me igual, atrevo a decir también igual otra. Llévate a Lautaro también por el 9 y ya está, completá para pelear la Champions, maestro. Sí, igual el Dibu no está en carpeta. En carpeta solamente está De Gea, que está libre del Manchester United, que no pudo llegar en su momento por ese Deje. fax que no se envió a tiempo. Mi Y Dios. está Bono, que quiere marcharse. De hecho, lo había sondeado ante el PSG para que sea segundo arquero. Y se quiere escapar ya del Sevilla. Tiene una cláusula de solo 20 millones. Y ahora, según el diario AS, ya están cruzando papeles, están cruzando llamadas para ver si es Bono el segundo, tercer mejor arquero del mundo, el que puede llegar a reemplazar a Bono muy Courtois, que va a bueno. estar 8 meses, como decís, afuera. Y Porque sabe que no recordemos es que el Courtois Bayern está sin tampoco. arquero, porque está sin Neuer, que sigue lesionado. Bueno, Sommer se fue al Inter. Está sin arquero, por Al eso Inter. mencionamos que habían sondeado justamente a Rulli. También lo sondearon a Bono y el Bayern está en búsqueda de arquero y ya parece definir la búsqueda del delantero, que sería Harry Kane. Volvieron a subir la oferta, no sé si es la cuarta o quinta que le van presentando al Tottenham. Esta sería 110 millones más 5 en bonus, 115 millones, la compra más alta de la historia de un Bayern que se había prometido, de hecho lo juraron, que no iban a pagar más de 100 millones por ningún jugador. Bueno, rompieron todo con esta inflación que hay de los refuerzos y están dispuestos a pagar 110 millones de contado más 5 en bonus en un fichaje Bombazo. bomba para el máximo goleador de la selección de Inglaterra, máximo goleador de la historia del Tottenham, que tiene la particularidad de nunca haber ganado un título como profesional. Así que vamos a ver si con el Bayern, bueno, va a pelear esa Bundesliga que casi siempre la tienen ahí asegurada en un fichaje bomba para un Bayern que sobre todo quiere pelear la Champions, Martu. Una Roma que también se habla que buscaría Leandro Paredes, que creo que sigue siendo una incógnita. Cuando hablamos de Mbappé, vemos la foto de los entrenamientos, muchas veces está de fondo Leandro Paredes, que recordemos que está en el PSG, su pase pertenece ahí, y el PSG hace rato que lo quiere limpiar. De hecho, había acordado una obligación de compra para la Juve.
la Juve como estaba con crisis, dijo, bueno, no puedo hacerme cargo, rompieron esta opción, y después acordó todo con un combo, era Mauro Icardi y Leandro Paredes. Esto creo que lo mencionamos por junio prácticamente, pero Leandro Paredes nunca quiso firmar con el Galatasaray, se hablaba que después de la despedida de Riquelme viajaba a Turquía para firmar junto a Icardi, pero tampoco, nunca, el pacto entre PSG y Galatasaray ya está cerrado, pero Paredes hace rato, hace 2 meses casi que viene diciendo no, lo viene pateando, quiere otro destino. Lazio y Roma lo sondearon, pero hasta ahora Paredes sigue sin equipo a falta de 3 semanas para que termine el mercado, Eric.